Ahí la idea, en principio, que ya está corriendo y extendiéndose, de que aquí se quiere poner punto y final a lo que sería la circulación del dinero, es decir, del cash, el dinero en metálico. Es decir, yo recuerdo que tiempo atrás, si hubiera grabado esta intervención, hubiera sacado un billete de 50 euros. Pero evidentemente lo que es la erosión económica, lo que es la pérdida de valor de la moneda, me lleva a sacar un billete de 10 euros. Esto es moneda de curso legal y la moneda de curso legal no puede ser retirada porque los tratados tanto de la Unión Europea como del Banco Central Europeo establecen que esta es la moneda, que es el medio de pago que nosotros utilizamos. Lo que sí es cierto es que esto puede dar lugar a que si los billetes son más o menos abultados y de una cierta cuantía, en definitiva, se vaya, bueno, pues aquello de inclinando el dinero hacia lo que sería la economía informal. Por eso tal vez Italia dice, oiga, vamos a retirar los billetes de 200 y de 500 euros para de esta manera poner coto a lo que sería esa economía sumergida. Pero siempre habrá cualquier tipo de sector económico que va a necesitar tener el cash. Porque aquí he sacado 10 euros, pero usted se imagina lo que sería pagar 50 céntimos de euro a través también de pago electrónico, las cosas en su sitio, la cordura y los controles fiscales por el otro.